En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a celebrar la misa en esta tarde, donde vamos a pedir de un modo especial por María Dolores Valcárcel, que hace 4 meses que murió. Y nosotros también nos presentamos delante del Señor diciéndole que tenga piedad y misericordia de nosotros. Tú que has destruido el pecado y la muerte, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a alguno de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor.
A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidéis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Estamos, como estos días venimos reflexionando, estamos en el discurso que Jesucristo, discurso de despedida, que Jesucristo está hablando en la última cena. Y termina diciendo esto, ¿no? Dice, ¿habéis visto cómo yo os he amado? Os he amado siempre, ¿no? Cuando os habéis portado bien y cuando os habéis portado mal, ¿no? Esto es lo que yo he hecho con vosotros, ¿no? Pues eso que yo he hecho con vosotros, haced vosotros lo mismo, ¿no? Sí. Amaos como yo os he amado. O si queréis que es más fácil para entenderlo, como yo te he amado, ama tú. Pero primero ha sido el amor de Dios. Esto San Juan lo explica así como muy bien, ¿no? Dice, el amor consiste en que Dios nos amó primero, cuando éramos malvados y pecadores. Eso es el amor, cómo Dios nos ha tratado. Dice, ¿eso lo habéis visto? Pues el que haya visto esto, eso que ha recibido, que lo dé. Como yo os he amado, amad vosotros. En las religiones es al revés. En todas las religiones es al revés. Es para que Dios me quiera, para que Dios me ame, tengo yo que ser buena gente. Tengo yo que portarme bien. Si yo quiero a los demás y me porto bien con los demás, pues Dios me premiará, me amará, estará contento conmigo, porque yo me he portado bien. Como yo me he portado bien, ahora va Dios, y como premio porque me he portado bien, Él va y me quiere, Él va y me perdona, me ayuda. No, eso no es el cristianismo. Eso es las religiones. Todas las religiones son así. ¿Vale? Todas. Menos en el cristianismo. El cristianismo es al revés. Dios me ha amado cuando he sido bueno y cuando me he portado mal. Ese amor, ese depositado en el corazón de cada uno de nosotros, nos lleva a amar al otro, pues como yo he sido amado primero. Claro. La iniciativa no es del hombre, la iniciativa es de Dios. Esto es la fe, y la fe es un don, la fe es un regalo, porque lo natural es como os digo, lo natural es, como yo necesito a Dios, el ser humano se encuentra con mil cosas que necesita a Dios, pues intenta portarse bien para que Dios esté con él. Así se llama, eso se llama religiosidad natural. Eso es lo natural del ser humano. Por eso esos dichos que dice, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Estoy pasando por un momento difícil.
¡Ay, virgencica, virgencica! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Claro, que eso es lo natural y está bien. Eso no es malo. Eso es lo natural. Pero viene Jesucristo y nos ha amado. Él ha tomado la iniciativa y nos ha amado. Si no, miramos, si no, cuando miramos un crucificado, un Cristo crucificado, ¿qué pensamos? Tenemos dos actitudes. O decir, yo soy más bueno que el pan y yo ahí no estaría cuando Cristo perdonó a sus verdugos. Ah, yo no. Es decir, tú no necesitas salvación. Tú te salvas solo, ¿no? Tú, como eres tan bueno, te salvas solo. Como eres un tipo fuerte, como eres un tipo esforzado, como eres un hombre, una mujer, tú te salvas solo, ¿no? O sea, que Cristo no es para ti. Bueno, si me falta un poquito, le pido ayuda a Dios. Pero aquí el que lleva la iniciativa y el que lleva todo el esfuerzo soy yo. Él está para ayudarme cuando veo que no puedo. Échame una bendicica. Que no, que no. Que para eso no hace Dios un viaje tan largo. ¿Me he explicado? Esto que estoy diciendo ahora es un modo de acentuar lo que estoy diciendo. Que Dios no hace un viaje tan largo del cielo a la tierra y termina así para ayudarte un poquito. Es que es muy grave lo que el hombre tiene, por eso la medicina es muy fuerte. Y es que el hombre no se puede ver amado cuando se porta mal, no se puede ver amado. ¿Tú te puedes creer que Dios te quiere cuando te has portado mal? ¿Sí? Eso es la fe, ¿Tú te crees que Dios te quiere cuando te has portado mal? Es difícil, ¿eh? Por eso es muy difícil creer al otro cuando se porta mal contigo. Por los frutos los conoceréis, ¿no? ¿Tú puedes amar a que se porta mal contigo? A que tienes mil y una razón para decir, es que se ha portado mal. Y como se ha portado mal, pues no. Claro, como tú, como me he portado mal, Dios no me puede querer. O tengo otra opción, la otra cara de la moneda, es que yo me porto bien. ¿Sabes por qué Dios me quiere? Porque me porto bien. Pero eso es muy difícil, reconocerse uno pecador. Muy difícil. ¿Quién es pecador? El otro. Por eso dirá Jesucristo, ¿no? Mira que somos hipócritas, ¿eh? Nos fijamos en la mota del ojo del otro y no me fijo en la viga que llevo en mi ojo, ¿eh? ¿A que sí? Es muy fácil excusar. Yo, hombre, es que yo... Ahora, excusar al otro, ¡buf! Le plantamos ahí... Es difícil. ¿Por qué? Porque esto es la fe. Y la fe es un regalo. Ah, pero yo tengo mucha fe en Dios. Sí, sí, nadie duda de que tú creas mucho en Dios. ¿No? Todos creemos mucho en Dios. Pero en el amor gratuito de Dios, claro, tú, vosotros tenéis en cuenta cuando venimos a misa o hacemos cualquier tipo de oración, todo lo pedimos ¿por quién? ¿Te lo pedimos? Por Jesucristo. Tal, por Jesucristo. Todo es por Jesucristo. A nadie se le ocurriría en la iglesia decir, ¿por qué? Porque yo soy bueno. Esta persona habrá ido al cielo, ¿sabes por qué? Porque era muy buena, aunque ella, esa persona se ha ganado la salvación. ¿Y Jesucristo qué? No, si alguien se salva, es por Jesucristo nuestro Señor. El que vive así, vive siempre agradecido y no juzga al otro. Y no juzga al otro, sino que cuando ve las debilidades en el otro,
Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pues pon las tuyas a remojar. Porque si esa persona ha hecho eso, ¿a ti quién te dice que tú no lo vas a hacer nunca? ¿A ti eso quién te lo dice? ¿Quién te lo garantiza? ¿Tus fuerzas? ¿Tu buen hacer? No. Quien esté limpio de culpa, que empiece. Y que tire la primera piedra. ¿No dice Jesucristo eso? Nadie está limpio. Por eso siempre que venimos a misa, ¿cómo empezamos? Reconozcamos nuestros pecados. Y el que no reconoce sus pecados no puede celebrar la misa. ¿Me he explicado? Quien no reconoce sus pecados no celebra la misa. Estará aquí, pero no puede. Antes de empezar, reconozcamos nuestros pecados. ¿O no es así? ¿O el Papa eso no lo dice? ¿Cómo es Papa? Él dice, reconoced vuestros pecados. No, todos. Por eso no ver los propios pecados no es de Dios. Por eso, ¿qué hacemos hoy? Pues encomendarnos a la misericordia de Dios. Y si pedimos por María Dolores, pues ¿qué hacemos? Señor, que tu misericordia haga que esté en el cielo. ¿Os parece bien? ¿Sí? Vamos a pedírselo. Pues te pedimos por María Dolores que tu Señor la tengas contigo en el cielo por tu misericordia. Roguemos al Señor. Y te pedimos hoy todos los viernes por la tarde en la parroquia, pedimos por todas las familias, especialmente por aquellas familias que están en una situación difícil, por rompiéndose o se han roto o vete a ver. Pues para que el Señor les ayude, roguemos al Señor. Y por todos nosotros, concédenos, Señor, no dudar nunca de tu amor. Roguemos al Señor. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos a ti y por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud de nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría,
y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Dolores Valcárcel y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a Jesucristo, que es nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor, lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.